Hey, muy buenas gente, soy su amigo Wikigamer y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez en la continuación de Outlast. Y esta vez, bueno, voy a mover tanto la cámara, ustedes disculparán. Bien, ya está. Bueno, pues voy a seguir tratando de subir esto de Outlast así en 2.0. Y bueno, se me olvidó poner el cronómetro aquí, ¿no? Más o menos. Va a durar unos 30 minutos cada video. ¿Por qué? Pues para que sea mejor, ¿no? Repito, bueno, es que ni estoy perdido en mi celular. Ni siquiera sé dónde está el cronómetro, el reloj, ¿no? 6 horas y media después. Ahí está. Bien, ahora sí. Bueno, justamente no lo avanzamos mucho en el episodio anterior, pero pasaron muchas cosas. Bueno. Pues a ver cómo nos va en este, ¿no? Voy a tratar de hacerlo un poquito mejor. Es que es complicado, esto es complicado. Entonces, bueno. Bien, el documento que aquí ya lo pasé. O sea, es que la música, a ver, dice. Para saltar por encima de algo, pulsa X. Bien, vamos a pasarlo. Y prendemos la visión. ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Te voy a hacer daño, no me da miedo morir. Algo así decía. Este tipo es el que, bueno, en el episodio anterior nos hizo muchísimo daño, o sea, de dos golpes. Literalmente nos tumbó. Así es que bueno, esto ya me lo voy a volver a hacer porque no lo pude completar, o sea, no sé qué onda. Bien, salgo, voy para el otro. Activo esto. Rapidito, rapidito, rapidito. Activo esto y salgo. Ahí va a romper la puerta. Bien, ahí está. Voy a ver si puedo dar la vuelta. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Se fue para el otro lado, ¿no? Que no lo veo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, aquí. Bien, bien, salgo, repito. Esta puerta dice que son dos, Y ya me vio, ya me vio, ya me vio. Corro, 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 corro. Corro, corro, abro la puerta. Rapidito, rapidito, rapidito. Me escondo, ya. No me vio. Hay algo que traté de intentar. El capítulo anterior es cerrar las puertas, es lo que en modo normal, pues me dicen, ¿no? Que lo intente. Pero no me costó mucho trabajo, ya pasó, creo. Está al lado de, ahí afuera. No había ningún lindo gatito. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Ah, es una referencia, ¿no? ¿No? bueno. Justamente no quería que me viera porque en el. O sea, de dos golpes nos mata y normal si son tres. Bien. Es que estaba afuera. Y a fuerza me va a dar un golpe. Y ya no me. Decía algo sobre dos bombas en el capítulo anterior, el botón para la electricidad. Y de ahí ya no sé para dónde. No sé para dónde tengo que ir. Bueno, a ver. Voy a guardar esto. Prendo aquí y no sé si vaya a volver a venir. No lo veo. Ahí está. Y viene para acá. Y ya me encerré. Viene para acá. No sé si viene para acá. Están, no sé, es un buen juego. Permítanme. Si escuché, como les dije, en el episodio anterior. Ah, ya se fue, ¿no? Y ahí está. Ya, paso rápido, paso rápido, paso rápido. Ya.
Paso, paso, paso. Le va a dar la vuelta. Y que viene, que viene, que viene, que viene. Bien, a ver. Rápido, lo prendo. Ya. Corro, 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 corro. Corro, corro, corro. Me voy. Que me le voy, que me le voy. Bien, aquí paso. Paso por aquí. Bien. Ya se fue. No podía pasar esto. Yo recuerdo. Perdonen. Recuerdo que decía algo de apretar dos veces. Dos, bombas, algo así. Aparte de la, de los primeritos que apachurré. Bien, abrimos esto. No sé para dónde voy. No sé por qué, a dónde tengo que volver a ir. Creo que aquí me vuelve a perseguir. Bueno, pues no. Otra vez al cuarto de seguridad. Esto. Todo esto lo había. Habíamos. Escuchó algo como golpes. Ya lo había pasado en la anterior. Así, vamos a darle. Vuelve a salir el tipo, ¿no? El tipo. Ah, sí, es el loco, el doctor. Es que no sé, cirujano. Lo siento. Ah, no. Pero todavía no puedes decir, todavía no. Aún tienes que hacer muchas cosas. Es el padrecito, ¿no? Lo siento, hijo. Okay. Ah, bueno, esto ya lo leí. ¿Quieres verlo? ¿Te importa? Nuestro señor de Wall River parte su verdad a los escépticos. Eso del Wall River, pues es el fantasma. La única forma de salir de este lugar es acepta el evangelio. Todas las puertas abrirán ante ti. Bien, el Wall River, como les dije, es como un fantasma. Ellos estuvieron experimentando y pues simplemente una persona la convirtió en un fantasma, ¿no? Mediante unas máquinas. Y bueno, ahí está guardando. Está guardando el juego. Y bueno, vamos a continuar. Espero que estén apoyando mucho a mucho esto, el canal, ¿no? Lo que más me importa es el canal en YouTube. En Twitch también me importa, pero esto ya lo había jugado, como les dije, en el video pasado, en el gameplay pasado. Y bueno, Reds in Pace es algo así como, recuerda que solo se añadieron notas a tu libreta. La videocámara está usándose para registrar los eventos. Bien, a ver. Estoy dentro. Bueno, no sé qué esto que signifique. Si ya lo había tenido, no me fijé. Estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes. Sangre, marcas de quemaduras. Las cabezas se alinean como botellas tras una barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkoff cuelgan del techo. En sus tarjetas de identificación pone sistemas de investigación avanzada. Murkoff, el Mudos Operandi de Murkoff siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas al tercer mundo. Como les dije, voy a tratar de evitar lo que son las groserías. Family friendly, family friendly. 1,000 millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? ¿Hay algún tipo de policías de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo? Un asador. Me dijo que salía ganando leches de aquí y luego de La Palmo. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré. Bien, esto o sea, una que otra sí se va a pasar, pero bueno. Pues vemos muchas cosas aquí. Creo que esta nota la acaban de escribir, no estoy seguro. Vemos aquí muchas cruces, Hidid, ¿no? Algo sobre la muerte. Bueno, muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Uy. Ok. Este tipo está bien chistoso. Atrás, apártate. Deja que te mire una vez. No me mires. No te vas a mirarme. Ok. Ok. Bueno, esta parte.
Esta es mi sangre. Estos textos que salen de repente son de abajo. Son de los tipos de abajo. Así es que no les voy a poner mucha. No les voy a tomar mucha importancia. No puedo dormir más. Pues solo déjame darles más. Bueno, estos tipos están malitos de la cabeza. Pero lo que pasa es que tienen miedo. Ok. Tienen miedo, pero por el Wall Reader, que es este fantasma. Hola, chico. ¿Estás bien? ¿Me acerco, me haces algo? Hola. Estás muy feo, amigo. Ok. Hola. Hola, ¿estás bien? Bien, aparecer este niño dijo que no debería hacerte daño. Eso es lo que me dijo, pero cuando el gato no está. Escucho gritos también. No sé qué significa esto del gato. Eso. Ah, estos tipos. ¿Quién es este? A lo mejor es el hombre del padre Martín. A lo mejor. Parece nervioso. No, me gustaría matarlo. Y a mí. El cura nos pidió que no lo hiciéramos. Sea descortés. Aquí no. No, debemos ventaja, es una idea. Y cuando lo matamos, lo hacemos lentamente. Qué paciencia. Quiero su lengua y su hígado. Para ti todo. Ok, bueno, están muy feos estos tipos. No sé qué les pasó. Pero bueno, a ver, vamos a continuar. Esos tipos no me hacen nada. O sea, si trato de abrirlo, pues no me deja, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sigamos. Ok, pues creo que esa es la única salida. Parece que he visto un fantasma. Ah, pues el fantasma es. Todo es por el Ghost Rider, te iba a decir. El. Yo. Ay, me acuerdo. Aquí no veo nada. Aquí no veo nada. Ya se me está acabando esta batería. Pero ahorita la cambio. Justamente cuando ya. No pueda más. Upsi. Cuando ya no pueda más. Ya lo. Es cuando lo voy a cambiar. Ok. No puedo dormir más. Espacio, solo dejarme espacio. Ok. Ese se parece al Némesis, ¿no? Hay una puerta, ¿es esta? No. Tengo que darle espacio a este porque no sé si me ataquen. No confíes en ellos, te dirán que es ciencia, pero no es así. Están esperándonos, este lugar. Billy lo entendió. Han estado aquí siempre. Ok. Bien, no sé. Es por aquí. Espacio. No sé cuál es la puerta correcta. Hay una puerta. Es esta. Es aquí. Escucho algo. Ok. Bueno, sigamos. Tengo que subir por ahí, ¿no? Subo. Eso. Nadie te ha dado la vuelta a este. ¿Contra quién te gusta mirar? Qué asco, estás enfermo. Bien, tengo una nota. Ah, ya va. La camarita es cuando tengo una nota. Este lugar es una basura. A cambiar. Family friendly, family friendly. En serio, una basura. La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo en la lista de las peores cosas que podrían ocurrir. Ok, bien. Sigamos. Llevamos como 13 minutos en un aproximado. Ey, 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 tú. Ah, yo. Ok. Este tipo. Creo que este tipo es bueno y me va a ayudar a salir. Bien, veo aquí pisadas de sangre. Ah, justamente por aquí vamos pasando, ¿no?
Vamos a ver si podemos abrirlo por aquí. Creo que no. Creo que tenemos que pasarnos por el... Bien, aquí no veo nada. Es que de repente... Si pasear con esa avanza hacia allá. De repente como que sí se ven cosas, ¿no? Bien. No sé por qué grabo esto. Bien. Ah, de este lado es donde estaban estos locos, ¿no? El... Ah, no se esperaba hasta que hubiera terminado, pero te he guardado unos cuantos. Espera. Es el que estaba ya adentro, ¿no? Bien. Bien, sigamos. La verdad es que este juego me pone así. Dios camina algo así. Bien. Ah, no, Cisco, Dios camina. Provit, away, algo así. Sí, sigue la sangre. No sé, Provits, away, no sé bien. Pero viene la sangre. Algo así. Estos son como desinfectantes, ¿no? Estos deberían de existir en todos ahorita con el coronavirus. Ok. Inactivo. Este juego cada vez es... No sé por qué lo volví a jugar a apenas hace como una semana que lo jugué. Bien, sigue la sangre. Por el desagüe, con la sangre. Dijo, la única salida es por ahí abajo, por el desagüe, por el desagüe, por el desagüe. Bien, baja al drenaje. Bien, aquí no veo nada. Bien. Bien, bueno, pues vamos a hacerle caso al chico. Vamos a seguir la sangre. Ok. Esto está inactivo. Cierra las pu la cierra puertas a tu espalda para detener a los perseguidores. Ok. Hola. Aquí hay un tipo que nos va a empezar a perseguir. Aquí no hay nada. No eran experimentos, eran rituales. Un conjuro. Ok, muchas gracias, señor. Tenga linda noche. Linda noche. Pues aquí no hay nada. Están los casilleros y pues una cama. Es para ocultarnos de un tipo que ahorita nos va a empezar a seguir. Nos va a empezar a seguir y bueno. Vamos a pasar. Te dejan pasar un momento. ¿Qué? Ok. Este tipo nada más nos va a estar mirando. No nos va a hacer nada. Me gustaría que te quedases callado. Sí que. Sí, me mantengo callado. Bien, aquí hay una batería. Bien, agarro la batería. Y pues nada más. Bien, que eres feo, amigo, que eres feo. Bien, me mantengo callado. Bien, me mantengo callado. Seguridad. Está cerrado. Está cerrado la seguridad. Hay una parte donde me empieza a perseguir este tipo. No sé cuál es. Seguridad. Ay, aquí uno viene. Y me viene a perseguir también este loco, pero... Paso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, y me escondo. Ok, ya se fue. No me acuerdo bien si hay otros lugares para esconderme. Entonces, bueno, vamos a salir. Bien, no, me quiero preguntar. Hello, my friends. Escucho mucho movimiento de repente. Bien, que no sé, de repente como que no es así, salta. Aquí hay unos casilleros. Otra vez está este tipo aquí. Pero yo. ¿Qué tan?
Estará el día que te quedes callado. Sí, me voy a quedar callado. No sé si este tipo está otra vez aquí. Y no está. Voy a abrir esto. Sigue la sangre. Y pues aquí no hay batería, nada. Pues sigo. Creo que otra vez me van a perseguir, me van a perseguir. Y ya me pegó una vez. Corro, 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 corro. Bien. Ahorita, ahorita entro, ahorita entro. Me voy a esconder. Es que no sé si me empiezan a perseguir estos tipos de repente. Bien. Bueno. No veo a nadie. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, sí me iban a perseguir. Bien, ya no está el tipo de arriba. Ah, pues los pasos son, eran por el tipo de arriba, creo. Paso aquí. Me desinfecta, ¿no? Sigue la sangre de edición. Perdonen si escuchan el sonido de fondo. Y también si escuchan de repente dos veces mi voz. Dos veces mi voz. Lo que pasa. Creo que fuimos bastante justos. Salta para colgarte por la cortina. Cortiza, algo así. Puedes desplazarte izquierda o derecha. Bien. Ahora subimos de placer, algo así decir. Su lengua y su hígado. Están aquí, están aquí. Bien. Bien, paso por aquí. Documento, documento. Esas son notas. Nota de mantenimiento PP, Corporación Murkoff. El mantenimiento adecuado de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto Wall Reader. Consulta el manual de mantenimiento PP, no sé qué, de la Corporación Murkoff, o se pide ayuda a supervisión con el permiso de seguridad adecuado. Bien. No sé, no sé. Aquí pues no hay nada. Que escucho a alguien aquí afuera. Bien, no puedo saltar. Ahí está. Ah, están, son esos tipos. Este está averiado. Y vamos a hacerle ese caso de que debo de seguir la sangre, ¿no? Ahí veo un muertito. Ah, necesito una llave. Necesito justamente una llave. Si damos unos 23 minutos aproximado. Bien. Tenemos que contenernos. Hace el gordote, ¿no? Bien, esta parte, justamente en el directo, hagamos esto. Y vamos a correr. Justamente en el directo, el primer día que le hice esto, tuve un problema con la cuenta en donde lo estoy jugando y punto de guardado. Activo, sal a través de las luchas. Y sale aquí este tipo, sale este tipo. Dios mío, se ha desvanecido. Se ha desvanecido sin dejar rastro. Era mi intención. Créeme que son pues, estúpidos. Vamos a metérselo dentro y a destaparlo. Ya no más. Espera un momento. Bien, no sé cuánto tiempo debo de esperar aquí. Entonces vamos a saltar. A ver si es fueron. ¿Es fueron? Seguimos. Seguimos. Que bueno, que no veo algo más. Abrimos la puerta.
podemos pasar por ahí. A ver, permítanme tantito, ¿vale? No me tardo, pero puedo hacer un pequeño corte. Bien, ahora sí, perdonen por ese pequeño corte. Lo que pasa es que... problemitas. Aquí seguimos. Vi la sombra y me espanté. Pensé que era alguien más. Aquí lo podemos pasar. Creo que aquí vuelve a salir el gordote. Bien, a ver. Bien. Y si está bloqueado, ¿qué es eso? Batería. Otra batería, otra batería. Bien, vamos a cerrar esto. No sé por dónde vaya a venir el gordote. Vamos a activar esto. Te lo escucho. Ahí está. Subo. Sí, justamente tenía que escapar por aquí. No sé si vaya a ir hasta acá. No. Bien, sigamos nuestro camino. Pues es aquí. Y aquí no sé. Ah, que era para el otro lado. Y viene. No, que está cerrado. El gordo me mata de uno. Bien, bien, más o menos, llevamos con unos 28. Vale, sale el gordo. Subo. Bueno, es que no sé si veo. Ahí viene. Salta. Bien, saltamos por aquí, creo que debo utilizar la tarjeta. No sé por qué te regresaste. Salto. Debo utilizarla, ¿no? ¿Y qué viene? Abro esto. Y se la cierro. Luego... Ah, sí. Es que no me acordaba que tenía que salir justamente por aquí. Ok. Ya avanzamos bastante. Bueno, creo que ya es bastante. No estoy totalmente seguro. Ya, perdonen, como les digo. Vamos a esperar aquí que guarde. Y bien, ahora sí. Bueno, encontré el camino alternativo de las duchas. Vamos a dejar el video aquí. Espero que les haya gustado. Y en verdad, me gusta que, bueno, poco a poco vayan apoyando mi contenido, ¿no? Aquí no veo absolutamente nada. Vamos a poner pausa. Y bueno, entonces, esta es mi parte. Bueno, más bien, esto es el fin, ¿no? Bueno, para este video, ¿no? Suscríbanse, ya saben, campanita. Y compartan, por favor, para que esta pequeña comunidad vaya y crezca más. Y denle like por el 2.0, ¿vale? Entonces, nos vemos. Soy Wilkiemer y nos vemos hasta la próxima. Bye.